¿Te gustan las películas de policía, suspenso y acción? Contacto en Francia es una película obligada para ti. Dirigida por William Friedkin y ganadora de 5 premios Oscar, esta película relata la historia sobre dos policías que buscan destapar la red de tráfico de drogas en Nueva York en los años 70. De la mano de nuestro conductor, el Dr. Diego Guerrero, y de nuestro invitado, el Dr. Eduardo Galindo Becerra, buscaremos analizar a través del derecho administrativo el combate a la corrupción y el combate al tráfico de drogas. Quédate con nosotros en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre el narcotráfico, el espionaje, pero teniendo una visión del derecho administrativo, y me refiero a la película Contacto en Francia. Para ello me acompaña el doctor Eduardo Galindo Becerra, quien es catedrático y especialista en derecho administrativo en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, mi querido doctor. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Qué bueno que podamos tener un programa como este, donde se pueda conjuntar el derecho y la cultura. El derecho y la cultura, y nos trae esta película muy interesante, Contacto en Francia. ¿Por qué eligió esta película, querido doctor? En primera, porque es muy buena película. Ajá. Es un caso real, tiene unas actuaciones extraordinarias. Uh-huh. Y tiene mucho que ver la administración con lo que sucede en la vida real. Uh-huh. En esta película, uno de los temas centrales es el narcotráfico. Sí. ¿No? Que sigue siendo un tema vigente incluso en muchos países, como en el caso de México. Platícanos un poquito más también de esta parte de la trama y cómo la problemática que se presenta de esta situación del narcotráfico, que es uno de los problemas más grandes, y no podemos incluso dejar de mencionar que México es uno de los países en los cuales hay mayor índice incluso de este tema. Que valga la redundancia, pero incluso podríamos decir que en el tema de cómo se consagra, cómo se empiezan a establecer estas relaciones y estos vínculos, pues es un daño, un tema que tendría que atenderse, ¿no? Definitivamente. Es que la idea que está subyacendo en todos lados es que el narcotráfico es muy plano, uh-huh. que son gente asesina, mala, uh-huh, uh-huh. por naturaleza. Y no es cierto, se han sofisticado. Y en esta película en particular, es de las primeras veces en que se utiliza a un personaje de la televisión para introducir droga, pero ocultándola en un vehículo. Uh-huh. Si ya empiezan a ver no el cargamento directo en barco, en avión, no, ya oculta en un carro, y además con una serie de circunstancias específicas donde nace todo esto de un supuesto soplón de la policía de Nueva York. Uh-huh. Y entonces es una trama que puede ser hasta interesante, además de real, uh-huh. y tiene hasta suspenso, aderezado, claro, con grandes actores, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención esta película. La primera vez que la vi, obligadamente nos lleva a reflexionar sobre el derecho penal, cómo se encuentra involucrado. Pero siempre uno lleva, yo recuerdo esta alegoría de el Justicia para Erizos, de Ronald Dworkin, que siempre contaban esta discusión entre un erizo con el zorro, y que el zorro conocía de muchos temas y el erizo conocía en particular de un tema. Y siempre en las discusiones lo llevaba a su tema específico, ¿no? Y ganaba el debate. Aquí me lleva a ver esta película desde el derecho administrativo, e incluso cuando teníamos estas pláticas era: ¿dónde influye o dónde está vinculado el derecho administrativo en esta película? Es que básicamente está en toda la película. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto es una cuestión policíaca, sí, sí, sí. De penal, básicamente, también es cierto que quien hace toda la trama es policía, y la policía es policía administrativa. Uh-huh. Y tiene que tener elementos para hacer su trabajo, y eso va a hacer que se impida la impunidad. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se hace? A través de la administración. O sea, la culpa no es del juez. La culpa es de todo lo que subyace abajo para que el juez tenga la posibilidad de impartir justicia. Uh-huh. Si abajo, si esa acción administrativa no es llevada bien, vamos a caer en la impunidad, necesariamente. Uh-huh.
Y eso es lo que debemos de evitar. ¿Y cómo se evita? Obviamente con una policía, desde el punto de vista administrativo, capacitada, conocedora. Porque no nomás es darles capacitación en el uso de las armas, sino también en el uso del derecho. Claro. Y específicamente de los beneficios, de los derechos y obligaciones de ellos como policías y del ciudadano al que están tratando de aprender. Qué interesante esta parte que nos menciona, porque de pronto cuando vemos un asunto en la televisión, queremos como que visibilizar al juez y que actúe mal, de una manera incorrecta, pero él solamente puede actuar de acuerdo con las herramientas que tiene, ¿no? Y ahí parte precisamente la investigación, el trabajo que se va llevando a cabo del policía, del Ministerio Público. Creo que es un tema muy, muy interesante, la administración pública y la justicia, y un adecuado funcionamiento de la administración pública para que podamos tener una mejor convivencia en sociedad, ¿no? Claro, no solamente eso, sino que tenemos que atender las reglas. Normalmente decimos que el acto administrativo o la administración tiene un interés en que se cumpla la ley. Y el particular tiene un interés en que la autoridad cumpla las formalidades. Claro. Para poderlo conocer y defenderse del acto. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no cumplimos con las formalidades? Pues vamos a dejar en libertad a alguien que no lo merece. Por eso, cuando hablábamos de impunidad, cuando hablábamos de que se hacen las cosas bien, no tendríamos problema. Uno de los casos, y se plantea en la película, es ¿a dónde va la droga? La droga tiene que ir a los cuarteles de la policía de Nueva York. Aquí pues, debe de ir a la fiscalía, algún específico. Pero lo que debemos de ver es que en el derecho tenemos que saber que la droga está sujeta a la averiguación previa, a la carpeta de investigación. No se puede tocar. Y muchas veces aquí cometemos el error. Se agarra un carro, por decir un ejemplo, de un narcotraficante. Decimos, ah, pues ya está metido en la cárcel, sí, vamos a usar el carro para combatir el narcotráfico. Y ahí estamos borrando la evidencia. Cuando llega el juez va a decir, esto no puede ser evidencia porque ya lo tocó fulano, ya están las huellas de perengano, ¿cómo sé que alguien le metió la droga o los rastros de droga que hay son realmente del indiciado? Administrativamente el decomiso se da hasta después de la sentencia y mientras los bienes son intocados. Y esto es lo que pasó en la película. Claro. Los bienes se van ¿a dónde? Al resguardo de la policía de Nueva York. Y eso es lo que sucede también en México. Sí, hay que resguardar los bienes y ser intocados hasta que no haya una sentencia ejecutoriada. Qué interesante lo que nos mencionas, sobre todo en términos de derecho, que muchas veces uno se vuelve especialista en una materia, pero no puede desconocer otras materias. Nada más para fines académicos podría uno, soy especialista en derecho penal, derecho civil, pero tengo que conocer los principios básicos de las distintas materias. Vamos a tener que ir a un corte, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho y regresamos. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película Contacto en Francia y para ello me acompaña el doctor Eduardo Galindo Becerro, quien es catedrático de la Facultad de Derecho. Y en el bloque anterior ya empezamos a hablar sobre algunos elementos de esta película, sobre el tema del narcotráfico, la impunidad, la corrupción y sobre todo visto desde un especialista que es el derecho administrativo. ¿Cómo debería conducirse en estas condiciones que se presenta la administración pública frente a un tema tan relevante que es la impartición de justicia para que no haya impunidad, ¿no? Es que precisamente hay un principio general de derecho que es muy importante establecer. La autoridad solo puede ser aquello que le está mandado. ¿Quién lo está mandando? La ley. Entonces, no podemos en aras de la justicia hacer algo que es indebido. Recordemos que aquí se firmaron algunos videos disque de la captura de unos secuestradores, cuando la captura había sido antes, etcétera, etcétera. Eso es totalmente ilegal. Bueno, pues, ¿qué es lo que necesita hacer? Respetarse el derecho.
está establecido claramente qué debe actuar la autoridad, cómo debe actuar, cuáles son sus principios, cuál es la ética. Todas las corporaciones, no solamente las policíacas, también la administración pública, tiene un código de ética. Y hay que quedar bien claros y establecidos que se debe de seguir rigurosamente. No podemos hacer excepciones. Claro. Y ese es uno de los problemas de la administración. Entre ser y broma lo que decían de Juárez, ¿no? A los amigos, justicia y gracia. A los otros, pura justicia. Sí. Y no, debe ser conforme a ley todos. Claro. Me llama mucho la atención, hace rato planteábamos las condiciones de los policías, del Ministerio Público, y generalmente cuando algo de pronto sucede, corres a una persona y creen que con correr a esa persona, pensemos hasta en fútbol, pareciera que si corren al director técnico todo se va a subsanar, al presidente. En esa parte también parecería que con el hecho de quitar a una persona de un cargo se va a solucionar, o de cambiar una ley, con eso es como una varita mágica que va a solucionar todos los problemas. ¿Qué tendríamos entonces que hacer? Si no hay, yo sé que no existe esta varita mágica y que si la tuviera no necesariamente estaría ahorita en este programa, o quizás sí, pero ya habría muchos temas solucionados. Claro. Pero la gran situación es cómo logramos de alguna manera ir cambiando esta percepción en todos los aspectos, ¿no? Es que eso que mencionas es extraordinariamente importante. No hay varitas mágicas, hay que trabajar. Es la cultura del esfuerzo. Y ese esfuerzo es no resolviendo los problemas por decreto, sino para actuar. Quien actúa es la administración pública. El poder legislativo simple y llanamente nos emite las leyes, algunos decretos. El legislativo, es el judicial es el que hace la controversia, el que resuelve esas controversias. Bueno, ¿y quién actúa? Pues actúa la administración pública. Es el andamiaje para darnos un mejor nivel de vida, seguridad, salud. O sea, no se hace por decreto, se hace actuando la administración pública. Queremos buenos policías, lo primero hay que tener capacitación, educación. Y no solamente en el tema específico de los procedimientos o procesos policíacos, también en los administrativos, también en el derecho. No hay varitas mágicas, no hay elementos mágicos. En esta vida lo que necesitamos es cumplir con la ley. Hay que, como diría Serrat, que todo el mundo haga lo que está mandado y nadie mande. Claro. Entonces, eso es lo que necesite. Ahora, de pronto, quizá para quienes nos ven y creen que es, no sé, desde pagar impuestos, todo lo que representa, o cuando vemos que un funcionario, prendemos la tele y hizo corrupción, ¿no? Parecería que si el ejemplo tendría que venir de la administración pública y esto no se está llevando a cabo, o en los ejemplos que usted ponía, cuando consideramos que el ejercicio de este derecho nos lleva a una injusticia, es decir, consideramos que el hecho de pagar estos impuestos es injusto porque no se están utilizando de forma adecuada. O sea, ¿como qué mensaje para generar esta, que me parece que es un punto central, la legitimidad y credibilidad en la administración pública, ¿no? Es que precisamente viene todo un sistema. Si hablamos nosotros de que haya corrupción, para evitar la corrupción no basta con señalarla. Sí. Hay que pensarla con pruebas para castigar al corrupto. No podemos señalar y decir, esto es malo. Hay que señalar por qué es malo. Es decir, tenemos todo un sistema que debe ser reformado. Si no me parece, si hay injusticia, tengo la ley. Y esto es algo que es muy sintomático. Creemos que el legislativo solo hace leyes. No es cierto. Creemos que el Ejecutivo solo administra, no es cierto. Creemos que el Judicial solo resuelve controversias, no es cierto. Los tres poderes hacen exactamente las mismas labores, pero cada quien en su ámbito competencial. Un decreto, que puede ser Ejecutivo, Legislativo o Judicial, estamos haciendo los tres poderes un acto de naturaleza administrativa, porque el decreto es una norma que es concreta e individual.
¿Cuándo hace el legislativo un decreto? Pues cuando le permite a un individuo portar una insignia extranjera. Uh-huh. Ese es un decreto, no es una ley. Es claro. De carácter administrativo. El Ejecutivo tiene, de acuerdo al 49 constitucional, diferentes excepciones para legislar. Uh-huh. Y el judicial es el que más decretos emite, porque decreta una sentencia, decreta un embargo, etcétera, etcétera, etcétera. En miles de juicios todos hacen lo mismo. Uh-huh. Lo importante es que se haga esta división de poderes, pero para su ejercicio. Si todos hacemos el ejercicio correctamente, vamos a ir mejorando. Uh-huh. Pero no podemos dejar a los policías, por llamarlo específicamente, sin educación, porque no nos alcanza el dinero, o porque ya son policías, o porque se metieron como policías porque no te encontraron otro empleo, uh-huh. y no los capacitamos. Claro. Entonces, es un mismo círculo que debe ser llenado para evitar precisamente la impunidad. Me llama la atención esto que menciona, porque muchas veces cuando pensamos que no hay recursos, pues la pregunta sería, pues, ¿por qué no hay recursos? Si todos pagamos impuestos, más bien sería, ¿a dónde se están yendo esos recursos? Y no se está priorizando precisamente un sueldo digno, porque creo que también partiría eso en el tema del Ministerio Público, los policías, y que también lleva a la corrupción cuando tienen pues un sueldo que no cumple con los requisitos para poder tener una vida digna, como se habla en derechos humanos, frente también a pues, todo lo que usted ya menciona. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos, no se vayan. Estamos en Cultural Derecho. Un poco acerca de la ética y de cómo combatir la corrupción en los servicios públicos. La ética, al igual que muchas materias y servicios, se rige a través de principios constitucionales, los cuales son la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. En nuestro país, estos principios son establecidos en el Código de Ética para Servidores Públicos. Estos principios actúan de manera directa en la conducta de funcionarios que ocupan algún cargo público, mostrando valores morales como la buena fe y otros principios importantes para la vida sana en la sociedad. La importancia de contar con estos principios en el ejercicio de las y los funcionarios públicos radica en contar con instituciones más sólidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como ciudadanos podamos contar con mayor certeza en nuestro contacto con las instituciones que nos brindan estos servicios públicos. La falta de la ética en nuestro país está muy presente, tanto que incluso se ha normalizado. Cuando hablamos de corrupción, nos referimos al mal uso por parte de un funcionario de su autoridad o de los derechos que se le confían. Es por esto que es muy importante incorporar el estudio de la ética a las políticas públicas. De esta manera se fomenta y garantiza el ejercicio de estos principios en los servicios públicos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho hablando sobre esta película Contacto en Francia con el doctor Eduardo Galindo Becerra, quien es catedrático de la Facultad de Derecho, y ya hemos ido platicando de varios elementos de la película y su vinculación con el derecho administrativo. ¿Qué pasa en esta investigación? Platíquenos un poco ya dentro de la película. Dentro de la película. Es muy interesante porque todo surge de un aviso que le dan a la policía. Uh-huh. Pero sobre todo subyace lo que hace la policía. Uh-huh. Una investigación a fondo. Uh-huh. No se preocupan por destrozar carros, por choques, etcétera. Porque al final de cuentas, la policía, si el eje central de la policía, pagará los desperfectos. Uh-huh. Ellos están en investigación. Claro. Y tienen la posibilidad de actuar para que en un juez no deje libre al malo. Uh-huh. ¿Verdad? Que de hecho el presentador francés es llevado ante la corte y después lo dejan salir a trabajar. Sí. Pero es muy curioso algo que se da también en México, por desgracia.
el verdadero malo sale libre. Uh-huh. Nunca lo agarran. Aunque los americanos, siempre los muchachos buenos de las películas, dicen que tienen todo. Ahí tenemos una, sí, una circunstancia real que nunca pudieron agarrar al malo. Uh-huh. Y entonces nos falta ver una segunda parte, ojalá hubiera una segunda, claro, película de Contacto, una tercera película de Contacto en Francia, de qué es lo que sucede al final con estos policías en la vida real, qué sucede con el presentador francés, uh-huh, que es el que lleva la droga escondida en su carro, y qué pasa con el verdadero malo que nunca agarra. Claro. Y nuestro sistema financiero. Uh-huh. Que eso pasa mucho cuando termina la película. Usted bien lo menciona, te deja como este sentimiento de inconclusa. ¿Sí? O sea, parecería que nos hace falta una segunda versión para conocerla. O incluso uno la vuelve a ver porque dice, quizá me perdí algún elemento, porque esperaría que existiera una segunda versión. Y algo muy importante que usted dice, a veces en esta cadena de corrupción, en esta cadena de inseguridad, en esta cadena de narcotráfico, pues a veces se toma la pieza más débil, sin tomar en cuenta pues todo lo que hay arriba. Y queda impune. ¿Qué pasa con la droga en esta película? ¿Dónde queda la droga? Es el chiste. Sería bueno para todo tu auditorio que hiciera la investigación. Ajá. La podemos dejar. Les podemos dar una pista. Se supone que está en los almacenes de la policía de Nueva York. Uh-huh. Y resulta que al francés, que es un culpado, lo dejan ir a su país a seguir trabajando, porque finalmente le ponen el brazalete, etcétera, etcétera. Y después de varios años, los abogados del francés le dicen al juez, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Dice, ¿cómo, de qué? Llevamos 5 años hablando de narcotráfico. Dicen, ah, sí, que venga la evidencia. Y llevan la droga, supuestamente de la policía de Nueva York, al juzgado, y resulta que era talco. Se robaron la droga de los carteles de la policía de Nueva York, para que vean que también hay corrupción en, claro, Estados Unidos. Claro, claro. Les dejamos de investigación a tu auditorio, pero es importante, porque aquí se, uh-huh, conjugan dos cosas, penales y administrativas. Penal, el decomiso, que no debe darse y debe ser intocado los bienes, uh-huh, hasta que no haya una sentencia. Y el administrativo, porque esa sentencia tendría que recaer en que el bien pasara a la administración, y la administración pública tendría que decir, ¿qué hago con ese bien? ¿Lo destruyo? ¿Lo quemo? En el buen sentido de la palabra, quemarlo de fuego. Sí, sí, sí. Y, o se lo doy a laboratorios para que se haga medicina. Uh-huh. Y finalmente la corrupción imperó. Los pobres policías, que fueron muy reconocidos en su momento, no tuvieron nada más que el reconocimiento. Claro. Y aquí tenemos el problema que no solamente no son reconocidos, sino que además los sueldos, con todo respeto, son miserables. Claro. Y por eso empieza la corrupción. ¿Algo con lo que quiera cerrar, mi querido doctor? Pues que tu auditorio vea que sí podemos combinar el cine, el teatro y el derecho. Uh-huh. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. No, al contrario, gracias a ti, Diego. Muchas gracias. A sus órdenes siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, 96.1 FM, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tenga buen día.